saco de harina, 200 metros de cuerda. Déjeme ayudarle con la cuerda, Jarvis. Gracias. Adentro. Vamos, Lila, es muy temprano aún para retirarte. Quédate un rato con nosotros. Estoy cansada, Dolph. Quiero acostarme ya. Pero tú sigues si quieres la fiesta. Sin ti no es lo mismo. No te vayas aún, Lila. Oye, una cosa. Todo este pueblo es tuyo. Con que me busca otra, me voy a dormir. Pero no quiero a otra chica. No quiero a ninguna otra. Solo te quiero a ti. Te divertirás, Lila. He traído muchos billetes en mi bolsillo. Los gastaré solamente contigo. Oh, Dolph, ya está bien, ¿oyes? Me tienes harta. No quiero cuentas contigo. A pesar de tu importancia, no vuelvas a seguir molestando. No quiero verte. ¿Qué te ocurre? Jamás en tu vida ningún hombre te ha cuidado como yo. Ninguno es como yo. ¿Por qué te vas? Porque cuando te miro veo un puerco. ¿Qué pueblo más ruidoso es Silver Hill, señor Jarvis? Sí, no hay ley ni orden, Joe. Y ahora que echaron de aquí al juez Knowlton, será todavía peor. Oh, vaya. Las cosas se irán arreglando. El juez tuvo mucha suerte en conseguir que Adam y usted le acompañen. Si llega a tener que ir solo, se hubiera perdido en el camino, Joe. Tenga mucho cuidado de que no le sorprenda robando caramelos o chocolate durante el trayecto. Le enviará a la cárcel por el menor delito. O hará algo peor. Le dará uno de sus famosos sermones. Mi hermano Hoss es el que roba dulces cuando puede y no vino con nosotros. Oiga, Jarvis, le ayudaré a cargar esas cosas para así poder irme pronto. Bueno, está bien. Bueno, eso es todo. Quiero agradecerle que haya trabajado hasta tan tarde. Así podremos salir lo antes posible. De nada, Joe. Salude a su padre en mi nombre cuando llegue a la Ponderosa. Así lo haré. Buenas noches. Y cuidado cómo se porta delante del juez. Hasta sonreír es un pecado para él. No se apure, me cuidaré.
¿Qué cantas, Sara? Yo... nada, es una tonada que he oído. ¿Dónde la oíste? Pues no sé, creo que la he oído en el pueblo al pasar cerca de... Lo siento, David. Su carreta está en perfectas condiciones, no hay problema. Ya suponía que sería así. De todos modos, gracias por dejarnos ir con ustedes, Adam. Nuestro padre habla a menudo de usted. Tantas cosas como he dejado por detrás. El reloj de mi abuelo, mis muebles, todo. Al menos el cambio les gustará. Ese distrito es muy bueno. No es como Silver Hills. Estoy seguro de que no querrán tampoco justicia allí. Él fue golpeado por sus ideales. Ha sufrido tanto. ¿Que golpearon a un juez? No puede ser. Pues es cierto. Intentaron sobornarme. No les valió de nada. Se mantuvo firme todo el tiempo. Él solo. Buenas tardes, señora Norton. Hola, juez. Hey, Adam, ese pueblo es muy divertido. Lástima que tengamos que irnos. Hay mujeres preciosas. Oiga, joven. Es el único pueblo en donde impera la corrupción y el desorden. Es mejor no volver a visitarlo. Apártese de esas mujeres viciosas, de esos hombres que venden whisky y de las amistades malas que le hundirán. Aguarde un momento, juez. Joe, ve a darle agua a los caballos. De acuerdo, Adam. Usted disculpe, señor juez. Cuidado como habla. No quiero que Joe también termine como todos los demás. No hace falta que se preocupe por nosotros. Los demonios viven en cada uno de nosotros. Nunca sabemos cuándo saldrán. Debe escuchar a mi esposo, Adam. Lo hace por ayudarles. Lo siento, juez, pero... nosotros vamos a estar juntos durante unos cuantos días. Y creo en evitar discusiones. Con que déjenos hacer cuanto creamos. Si usted insiste. Debo insistir. Buenas noches. Déjeme explicarle por qué vine. Bueno, de acuerdo, señorita, pero me parece que es más cómodo viajar con la diligencia que así. Tiene que ayudarme a huir del pueblo. ¿Qué ha ocurrido para huir así? A ese hombre, yo no lo maté. Créalo usted, por favor, puedo jurarlo. No fui yo. Vaya y dígalo al alguacil. Sería inútil. ¿No sabe que el alguacil de ese pueblo no vale nada? Sea bueno y déjeme explicarle. De acuerdo. Dígame su nombre antes. Lila. Soy Lila Conrad. Yo soy Joe Cartwright. Mucho gusto en conocerla. Me buscan. Sé que vendrá muy pronto. Que ellos no me vean. Si me agarran, no tendré salvación. Quiero ayudarla. Salga de ahí ahora. No. No, aquí escondida estaría a salvo. ¿Listo, juez? Sí, cuando usted diga. Descansaremos a las 12 del día. Bueno, Joe, vamos. Está bien. Adelante, vámonos. ¡Uah! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡No! Soy el alguacil Cogan. Busco a una chica llamada Lila Conrad. Pues aquí no está. Puede que no, pero tengo que registrar. ¡Vamos! ¿Con qué derecho? Baje de ahí. ¿Por qué? No quiere hacerlo, ¿eh? Ahora va a ver, Pete.
Bueno, basta ya. Tranquilícese, Hagen. Cumpla con su deber y registre las carretas. Ya basta, ¿oyó? El muerto Dove Rimbaud era uno de mis mejores amigos. Hay que hallar a esa asesina. Lila fue quien lo mató. Registren las carretas enseguida. Deténganse. Hola, juez. ¿Qué significa esto? ¿Tiene un permiso para registrar? No, señor, pero... Entonces no tiene derecho a registrar. Eso no importa ahora. Está aquí Coogan. Tiene que estar. No puedo ir en contra de un juez federal, Bob. Pero este ya no es su distrito. Aún es un juez. ¿Qué ha ocurrido? Hallamos a Dolph Rimbaud muerto esta mañana. Alguien le apuñaló. El cadáver estaba muy cerca del cuarto de Lila Conrad. La chica ha desaparecido del pueblo. Ha huido. Eso prueba todo. Volverá con nosotros. No hemos visto a la chica, es cierto. Se pudo esconder. El juez no ayudaría a un criminal. Ni tampoco les permitiré que registren. Bien, tal vez esté en Silver Hills todavía, Hagen. Discúlpenos, señor juez. ¡Vamos, monten! ¡Oh! Lo siento, amigo. Vámonos enseguida. Estoy harto de Silver Hills y de su gente. Oye, Adam, escucha. Esta chica, Lila Conrad, está escondida en mi carreta. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía que estaba ahí hasta que íbamos a salir. Juró que no mató a nadie. No la delaté porque no le harán justicia en Silver Hills. Discutiremos eso después, Joe. Bueno, adelante. ¡Ya! Ya estamos bastante lejos de Silver Hills, Joe. Iré a sacarla de la carreta. Juez, ¿puedo hablarle? Voy a necesitar sus consejos como juez federal. ¿Qué ocurre? Venga conmigo. Mi hermano Adam, el juez Knowlton, ella es Lila Conrad. Hola, señores. Sospecho ya cómo esta mujer ha logrado venir aquí. Sí, conmigo. Hizo usted mal, Joe. No puedo permitir que a mí se me engañe en estos asuntos. Sobre todo con alguien así. Oh, ya sé lo que usted cree. Oí todo lo que hablaron de mí esos. Pero yo no fui. Le juro que no asesiné a Dolph Rimbaud. Venga, la señora Knowlton prepara un café muy bueno. Que no se acerque a mi mujer. Bueno, yo mismo le serviré ese café. Llévela a Silver Hills, Adam. No estamos tan lejos aún. Usted ha dicho que allí no hay justicia y que el alguacil no tiene poder. Nos contó los abusos que cometieron con usted. Ya vio a esos hombres que vinieron por ella. No tendrá salvación si regresa. Bueno, Adam, tan pronto lleguemos a Harleyville, la voy a entregar a las autoridades allí. Sabe bien que allí la van a llevar de vuelta a Silver Hills. Probablemente en Virginia City se consiga alguien que la ayude de verdad. No la defienda tanto.
¿No ve que no lo vale ella? Es una sinvergüenza que trabaja en las tabernas, una asesina y una ladrona. Es un ser humano a quien debemos ayudar. Yo sabía que Dolph Rimbaud tenía unos hermanos en Texas y supuse que al enterarse vendrían enseguida. Pues no se equivocó. Soy Gabe, y el Arnie. Ya les conté cómo Lila Conrad mató a Dolph con unas tijeras y les dije cómo esa mujer logró escapar. Según él nos contó, ella huyó en unas carretas. No estamos seguros aún. No se encuentra en Silver Hills. Creo que se escondió en las carretas. Y de ese modo escapó de aquí. No hay por qué discutir el asunto. Ahora nómbrenos sus ayudantes para traerla, ya que usted no pudo hacerlo. Hay un juez federal en una de las carretas. Harán esto bajo la responsabilidad de ustedes. No se apure. Eso mismo es lo que queremos. Yo iré con ustedes. No es asunto suyo. Vámonos. David, ¿no has probado la comida? No tengo hambre, Sara. No te apures, todo se va a arreglar. ¿No has visto lo que hace esa mujer? Sara. Esos dos muchachos son muy buenos. La región es fresca y bonita. Yo esperaba tener un descanso al fin. Pero ya lo ves, Sara. El vicio vino aquí también. David, no te dejes dominar por esto. Estoy cansado. ¿Cuándo podré vivir tranquilo? ¿Solo yo he de luchar contra el mal? Está de más luchar tanto. ¿Pero no ves cómo quieren gatusar a esos chicos? Yo no me fijé. Sí. Eres buena, Sara. Y nunca ves esas cosas. Lo sé. Por eso yo tengo que llevar esta carga solo hasta el fin. Y lo haré. Solo piensa en entregarme, ¿verdad? Adam va a hablar con él. Veremos si logra convencerlo. Ayude a arreglar las cosas. Nos vamos. Yo vengo a hablar con usted de lo que ocurrió. No me cuente nada. Sé cómo me ayudó cuando esos hombres... Se equivoca, yo no sabía que usted iba con nosotros. Aunque así fuera, gracias. Señor juez, sé bien que mis dificultades no valen nada para usted. Se equivoca en eso. Y prefiero... no discutirlo. Bueno, de alguna forma debo darle... Ni lo intente.
Tiene que haber algo. Haré lo que usted quiera. No pierda su tiempo, señorita. No va a afectarme su belleza igual que a Joe. Sé muy bien lo que vale usted. Humillándose no va a sacar nada. No fui quien lo mató, créame. Es culpable y no lo puede ocultar. No me mienta. Conozco lo que es. Estás temblando. Sara, esa mujer se me acercó. No puedo repetir las cosas que dijo. No es necesario. Me las supongo. Es muy bonita. Cualquier hombre... Defenderé a los Cartwright contra ellos mismos. No caerán en sus garras. Oh, Sara, yo también he pecado al no hacerla volver a Silver Hills como debió ser. Oh, ahora es muy tarde. No la perderé de vista de hoy en adelante. ¡Adelante todos! Joe y yo discutimos el asunto de la chica anoche y decidimos seguir derecho a Virginia City. No nos detendremos en Harleyville. Muy bien, mi mujer y yo iremos hasta Harleyville a delatarla. No lo haga, déjela probar su inocencia. Solo lo podrá lograr en Virginia City. Conozco la justicia como a mis manos. Nuestro único propósito en que ella vaya hasta Virginia City es para que pueda tener un juicio justo. Ha logrado conquistarlos. Hizo con los dos lo que no logró conmigo. Es inútil. No le vamos a convencer nunca. Vaya con ella. Consuélela y tómela en sus brazos si eso es lo que quiere. Pero yo mismo la acusaré tan pronto llegue a Harleyville. Aún no está allí, juez. No se olvide de esto. Cumplo siempre lo que digo. Se lo advierto. ¿Qué haremos ahora? Llevarla a Virginia City como decidimos. Sí. Ella no mató a ese hombre. Eso se decidirá en el juicio. ¿Qué le ocurre a él? ¿Por qué tiene tanto empeño en castigar a esa chica? La juzgó por su cuenta, Joe. Ya él no representa este distrito. ¿Por qué no la deja tranquila? No podrá hacerlo. Déjeme en paz. ¿Qué es lo que quiere? Está asustada por algo. Sí. Estoy asustada. ¿Ahora está satisfecho? ¿Por qué tiene miedo? ¿Será que su conciencia no la deja vivir? No se preocupe por mi conciencia. Lo único que me asusta es la horca. No van a ahorcarla, no piensen eso. Me ahorcarán seguramente si vuelvo a Silver Hill. La quiero ayudar. De veras lo dice. Me va a ayudar. ¿Cuál es su precio, juez? Sepa que yo jamás cobro por mi ayuda.
Todo el mundo exige siempre algo. Un beso. Caricias. Siempre hay que pagar algún precio. El que sea. ¿Cree usted que yo le va a exigir algo? ¿Y también Adam? No tengo duda alguna. Esta vida es así. Eso lo aprendí hace años. Puede que ellos sí, pero yo no. Le aseguro que estaré satisfecho si logro reformarla, Lila. Oh, y de veras espera lograrlo. Confíese todos los pecados. Y si se arrepiente, haré que no esté en prisión muchos años. Oh, a eso le llama ayuda. Es la única manera de regenerarla a usted. Entonces no me ayude. Cuando usted era niña, ¿sabía su padre castigarla? Sí, ya lo creo. Y por supuesto a usted le dolía que él lo hiciera, ¿eh? Eso es verdad. Sin embargo, él lo hacía solo para que su hija aprendiera cómo luchar contra su propia flaqueza como debe ser. El castigo purificaba su alma. Algo así yo le ofrezco ahora, Lila. Un renacer. No voy a ir a prisión. Está en una prisión ahora. ¿No ve que el pecado la envuelve y no le permite huir? No debe acompañar a beber a los hombres como usted hace. ¿Y eso qué importa? Ni llevarlos a jugar al póker. ¡Cállese! Por culpa de usted, los hijos de ellos no comen suficiente. ¡No siga! ¡Cállese! Ha hecho mal. ¡Y lo voy a seguir haciendo! Han robado por usted. ¡Déjeme, no siga! También matan por su culpa, lo sé. ¡No quiero escucharle más! ¡Y usted ha matado! ¡Ya basta! ¡Basta, basta! La ayudaré, Lila. Nadie más puede hacerlo. Y cuando se dio cuenta de la enormidad de su culpa, inclinó la cabeza y lloró. Varios años esa belleza se irá apagando, Lila. ¿Qué piensa hacer entonces? No lo sé, nunca me he puesto a pensarlo. Pues es hora de que lo piense bien. Esa belleza debe brotar de adentro, y así nunca nadie podría apagarla. Es usted muy hermosa, pero ha hecho mal uso de esa hermosura. Úsela para inspirar a los hombres, no para hundirlos. No será fácil cambiar. No, puede que no. El camino del bien está lleno de espinas. Pero inténtelo. Tiene que esforzarse. No la ha dejado sola ni un minuto en toda la tarde. No puedo comprender por qué le habla tanto. Quizás el juez nos lo diga luego. Venga, Lila. Los planes han cambiado, Adam. Lila decidió entregarse en Harleyville. ¿Eso lo decidió usted? Es mejor que lo haga, Adam. De esta forma saldrá bien todo, evitándose dificultades. Lila, ¿por qué se entrega? Maté aquella noche a Dolph Rimbaud. Ande, cuéntele lo que ocurrió. Dolph me siguió a mi cuarto esa noche. Yo le tenía odio a él. Le había pedido mil veces que me dejara tranquila y se fuera.
Se puso furioso. Violento. Hasta me pegó. Tomé en mis manos las tijeras y le apuñalé. No sé cómo pude, pero lo hice. Si ocurrió así, es un caso de defensa propia. No tiene que ir a prisión por ello. No, no, Adam. Hice mal. Yo me busqué eso. Es que traté de robarle el dinero. Él se dio cuenta y empezó a pegarme. Yo no le mentí aquel día, Joe. Cuando huí aún, yo no sabía que él murió. Tengo que recibir un castigo ahora. No va a tener un juicio justo, Lila, si usted vuelve ahora a Silver Hills. Es mejor que se acueste. Mañana le espera un día fuerte. Oiga, ¿sabe lo que está haciendo con esta chica? No. El juez tiene razón. Hay que pagar todas las faltas. Sufrir un castigo. Y tal vez así podré purificarme. Escuche, yo. No ponga esa cara porque ahora soy feliz. Joe. Sara. Arréglale su cama. Sí. Lila y yo saldremos mañana temprano. Espero que cuiden de Sara durante mi ausencia. Sí, pierda cuidado, juez. Muy bien, caballeros. Que descansen entonces. Hey, no entiendo cómo se ha dejado convencer sabiendo la clase de juicio que le espera. Bueno, no lo encuentro tan extraño en este caso. El juez se dio cuenta de lo culpable que ella se siente y con sus palabras la ha hecho desear el castigo. ¿Qué será de ella cuando él se vaya? No lo sé. Lila se está apoyando en la fortaleza de él. Si se la quitan, puede que continúe adelante sola o que vuelva a caer en la vida de antes. Lo que ocurra no lo sabremos nosotros. Yo vigilaré ahora. Vete tú a dormir. Sí. De acuerdo. ¡Cuidado! ¡No disparen! Acérquense a la luz. Eso es lo que haremos. Yo soy Gabe y él es Arnie. Somos ayudantes del alguacil de Silver Hills. Soy Adam Cartwright. Él es mi hermano Joe. ¿Qué ocurre aquí? Llevan con ustedes a una mujer que se llama Lila Conrad. Soy el juez Knowlton. Es verdad eso. ¿Dónde está? Regresará con nosotros. No tienen que molestarse, señores. Porque al fin pude obtener que confesara su crimen y pensaba llevarla a entregarse a Harleyville mañana muy temprano. Pues le ahorraremos ese viaje, juez. Es que aún no me entienden. El caso de la señorita no es un caso como tantos. Soy responsable por ella. Ahora no tiene más responsabilidad, juez. Nos toca a nosotros dos ocuparnos de ella. Oh. ¿Es esa? Sí. Volveré con ustedes por si acaso mi presencia fuera necesaria. Con ella bastará. Tráigala aquí. No tienen que llevársela ahora. Ella no huirá. Al menos déjenla descansar esta noche. Oye, Arnie, la chica esa tiene muchos defensores en este grupo. Lamento tener que privarlos de tan agradable compañía, pero le aconsejo que no nos cause ninguna dificultad. No quiero causar dificultades jamás. Solo que insisto en que deberá aguardar hasta mañana
Sí, bueno, no tardará en amanecer ya, Gabe. De acuerdo. Como quiera. De acuerdo, entonces. ¿Te fijaste en la chica? Sí, Arby. Tom sabía escogerlas bien, ¿eh? Creo que el viaje de regreso será bueno. Es mejor que se acueste. Ha tenido un día duro. Déjala. David, ya has hecho todo lo necesario. Sara, ¿tratas de mandarme? Nunca lo he hecho, David. Pues no empieces ahora, entonces. Oh, claro que no lo haré. Es que yo... Habla. No olvides nuestro futuro, lo que te aguarda. Conserva tus fuerzas, que en el nuevo distrito también haces falta. Ya lo sé y están de más tus consejos, Sara. Sabes muy bien que te olvidas de tus cosas en tu empeño por ayudar. Y eso no debe ser, David. Oh, vete ahora a dormir. Es muy tarde. ¿Y tú no vienes? No me acostaré aún. No tengo mucho sueño. Ya no hay nada que hacer. Lo tienes que aceptar así. Se marchará mañana. David, te quiero. Recuérdalo. Acuéstate, Sara. Déjame. ¿No puede dormir? Yo tampoco. También iré con ustedes mañana. No me ocurrirá nada. ¿No ha oído cómo ellos hablaron? Lila, el castigar también puede llevarse a un extremo algunas veces. El juez Knowlton va a ir conmigo. Yo tengo fe en él. El juez no es un dios, así que se puede equivocar, Lila. Conoce mis defectos y me salvará. No lo hubiera logrado nunca sola. Oh, Lila, usted misma se esforzó por salvarse. A él le debo todo. No quiero vivir pecando como antes. No se deje llevar por su sentido de culpabilidad. No importa el crimen que uno haya cometido, tiene derecho a un juicio justo. No voy a discutirle al juez que usted debe ser castigada. Eso es necesario. Pero en un juicio adecuado. A veces en la vida le conviene a uno tomar sus decisiones. ¿Entiende lo que quiero decirle? Bueno. Trate de dormir algo. La veré mañana. Ten cuidado. Aquí tienes. Gracias, Dave. Oh.
señor Cartwright. ¿Ah? Buenos días, señora Knowlton. ¿Ha visto al juez? No, señora, ¿qué ocurre? Pues no sé dónde pueda estar. Faltan dos caballos. ¡Adam! Los caballos pudieron escaparse durante la noche, ¿verdad? No lo creo. Vámonos. ¿Qué ocurre? ¡Despierta! ¿Qué es, Joe? El juez y Lila se fueron. Mi esposo se fue con ella. De eso no estamos seguros. Oh, no hay por qué ocultar la verdad. Está claro todo. Pero le juro que no lo comprendo. David con esa mujer. Lo siento. Con que la dejara descansar, ¿eh? Me engañó como a un tonto. No me sorprendería que usted planeara esto con el juez. Estoy seguro de que él la llevará a Harleyville. Vamos, Arnie. Les alcanzaremos. Voy con ellos. Ten cuidado. Bien. Es inútil. No podemos detenernos. Hay que continuar. Iremos los dos en un caballo. No, juez. Hicimos mal en huir de este modo. No dejaré que esos hombres se la lleven. Yo soy culpable y debo pagar, ¿no? Es verdad, pero le prometí protegerla. Ahí vienen. Vamos, no perdamos tiempo. No escaparemos así. Claro que lo haremos, venga. ¡Es inútil! Yo regresaré a Silver Hills con ellos. No, todavía no. ¿No voy a ir? Lila, yo voy a ayudarla. Confíe y haga todo cuanto le he dicho. Dijo que debo pagar. Sí, pero eso será luego. Las cosas no son ahora como eran antes. Vamos, escóndase aquí. Tenga fe en que lo que yo decida es lo que le conviene. He dedicado toda mi vida a la ley y la justicia. Usted confesó, y eso ha sido su salvación. Debo pagar también. Para volver a caer, lo único que vale es su buen deseo de enmienda. Y yo veré que lo cumpla usted. Dispararé al aire para que se den cuenta de que no es cosa de juego y así se marchen. Entonces, ¿usted va a continuar solo conmigo? Así es, Lila. La llevaré lejos. La cuidaré. Es mía solamente. Yo te cubriré. Vete con cuidado por detrás para así sorprendernos. Un momento, aguarden. Déjenme hablar con él. No, no debimos dejar que nos acompañara. Vete. El alguacil le pedirá cuentas al volver a Silver Hills. No lo creo, pero usted puede ir a explicarlo. Y dígale al alguacil que los hermanos Rainbow no necesitan las placas que les prestó. ¿Rainbow? Sí, Dolph Rainbow era hermano nuestro. ¿Qué le pasa, Lila? Yo debo pagar. Y confesar. Entonces seré pura, muy pura. Vaya. Qué bien supo engañarme, señor juez. Ya basta. Al fin resultó que es igual que todos. No, basta. ¡Oh!
Usted no es nada. Su palabra no tiene ningún valor. Es igual que todos los demás. No es verdad, Lila. En ningún hombre se puede confiar. No diga eso. Qué tonta fui en creerle, en hacerle caso a usted. Lila, solo quiero su bien. No diga más. Ya entiendo lo que busca de mí. ¡Cállese! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No es verdad! ¡No lo es! ¡Ya basta! Oh, juez. No ha sido nada. ¡Arnie! Toma el caballo. Voy a pronto. ¿Me dejará escapar? Sí. Te apuesto a que el juez aprendió ahora una lección. Sara. Ayúdame. Conseguiré un abogado en Virginia City. Gracias. No olvidaré cuanto han hecho los dos. Tendrá un juicio justo, así que no tenga miedo. Nunca tendré miedo otra vez. Papá tiene muy buena opinión del juez. ¿Vas a contarle todo lo que ocurrió? Le voy a contar que nadie está libre de sucumbir a la tentación y de volver a tomar el buen camino.